Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? Ahora aquí os traigo la página de runas de Maestro Yi Kung Lao, ¿vale, chicos? Os comento, ¿vale? Hemos empezado por precisión. Eso es de luego, eso está clarísimo. Precisión es la mejor para Maestro Yi, o al menos eso opino yo. Lo único que de estas tres, esta no, ¿vale? Pies veloce no va bien con Yi. Pero hay mucha gente que entre ataque intensificado y compás letal se pilla el ataque intensificado. Vamos a leer los dos, ¿vale? Ataque intensificado, golpear a un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos, inflige 30-120 de daño adaptable adicional según el nivel, ¿vale? Y lo deja vulnerable aumentando un 12% el daño que recibe de todas las fuentes. No está mal, ¿vale? Porque es de todas las fuentes, o sea, se... cosas como static y demás, pues hace más daño. Y luego está compás letal. En los 1,5 segundos después de dañar a un campeón, obtienes un 30-80% de velocidad de ataque según el nivel durante 3 segundos. Al atacar a un campeón, el efecto se prolonga a 6. El enfriamiento es de 10 segundos. Esto... vale. La putada de esto es el enfriamiento, ¿vale? Es lo malo. ¿Vale? Es lo malo. Pero ¿qué pasa? Que por si no lo sabíais, el CD de la Q de Yi se va bajando cuanto más, cuanto por cada básico, ¿vale? Por lo que cuanto más velocidad de ataque, antes tienes la Q, ¿vale? Y lo bueno de esto es que compás letal te permite sobrepasar el límite de velocidad de ataque temporal. O sea, sé que aunque tengas el máximo de velocidad de ataque, gracias a compás letal puedes tener aún más, ¿vale? Y eso en Yi es la hostia. También, ¿por qué? Porque Yi se suele equipar con Ginzo, ¿no? ¿Con Ginzo? Sí, Ginzo. Y claro, cuanto más rápido golpees, mucho mejor. ¿Y qué es lo bueno? Es lo que os he dicho, ¿vale? Antes tenéis la Q. Y con Yi, cuando tú te metes con Yi en teamfight y demás, todo el mundo te va a hacer focus a ti. Y si tienen mucho CC, estás jodido. Es que es así. Si te stunean mucho y eso, estás jodidísimo. Te matan en 0, porque Yi mete unas hostias que flipas, pero no aguanta una mierda, ¿vale? No aguanta nada. Así que, ¿por qué he elegido yo compás letal? Por eso mismo, porque cuanto... Si eres capaz de tener la Q muchísimo antes y más veces, yo creo que puedes terminar aguantando más. Y además, compás letal tiene mucha sinergia con impacto repentino. Porque impacto repentino, después de salir del sigilo, de usar algún desplazamiento, salto, teletransportación, la Q, por ejemplo... Infligir daño a un campeón le otorga 10 de letalidad y 8 de penetración mágica durante 5 segundos, cosa que, bueno, no está mal. Y el enfriamiento es de 4 segundos. Gracias a que tienes tantísima velocidad de ataque, puedes sacarlo de impacto repentino cada 4 segundos perfectamente. Y con ello puedes sacar la Q antes. Entonces, tienen muchísima sinergia, yo creo, esas tres cosas. Compás letal, impacto repentino y la Q. Aún así, yo os aconsejo que lo probéis vosotros, que veáis cuál os va mejor. Pero a mí, sinceramente, me va muchísimo mejor con Paletal. Yo al menos opino eso, pero para gustos colores, probadlo vosotros y me comentáis. Lo dejéis en la caja de comentarios y lo hablamos un poquito. Y bueno, sigamos pues. Con estas habilidades, esta supercuración, el exceso de curación que reciba se convierte en un escudo de hasta 10% de tu vida total. Cosa que es que con G, ¿no? Porque lo de vida total como que good luck. Escudo se crea y además es exceso de curación. Este está muy bien por si hay una soraka a lo mejor y esas cosas, pero vamos, no lo veo más. El escudo que recibes es muy, muy pequeñito, así que no sé, sinceramente tampoco es que me convenza mucho. Y luego está triunfo, que los asesinatos y asistencias hacen que recuperes un 15% de la vida que te falte y otorga un 25 de oro. Este está muy bien porque ya sabéis que Yi se mete en teamfight y si sabes meterte bien, si sabes meterte en el momento oportuno, matas a la DC y al support, o matas a dos o tres, pero súper fácil. Y con triunfo, imaginaos que, joder, matáis a esas tres personas en 0, y entonces te recuperas 15%, 30, pues es que terminas recuperando muchísima vida. Y encima otorgan 25 de oro adicional, así que te va fenomenal. Te va fenomenal. Por lo que yo diría triunfo, y esto es para maná, así que no. Por lo que es o esta, yo diría esta. A lo mejor si tienes una Soraka en equipo y tal, pues esta a lo mejor os puede rentar un poco, pero no sé, yo sinceramente diría triunfo. Si eres bueno con G y sabes meterte con él y cuándo salirte y cuándo tal, yo diría triunfo, desde luego. Luego de estas tres, de las leyendas estas, yo pillaría esta que da velocidad de ataque, ¿vale? Obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5 de porcentaje adicional por cada acumulación de leyenda, ¿vale? 10 acumulaciones como máximo.
consecuencias de acumulación de leyenda, con asesinatos, asistencia de campeones, monstruos épicos y por eliminaciones de monstruos grandes y de súbditos, ¿vale? Se consigue muy rápido, consigue súper rápido. Esta hace lo mismo, pero para tenacidad, ¿vale? Y esta hace lo mismo, pero para robo de vida. Yo pillaría esta para hacer el compás con... Para hacerle la sinergia con el compás letal, con lo de impacto repentino, con el CD de la ulti, etc, etc, ¿vale? Así que yo de estas tres pillaría esta de canteo, ¿vale? Pero porque esta está más hecha, esta para aguantar y esta para reventar, ¿vale? Así que yo pillaría esta. Luego de estas tres, vamos a leerlas, ¿vale? Inflige un 10% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40%, cosa que está bien. Hace más daño a eso, a la gente que tenga poca vida. Además, los asignantes o asistencias otorgan una bonificación de 9 de daño a ataque y de 15 de poder de habilidad. Las dos nos sirven, ¿por qué? Bueno, daño a ataque, pues porque es AD el campeón. Y el poder de habilidad nos sirve también para la W, ¿vale? Para la cura esa que hace allí, que se queda quieto y se pone a curarse, ¿vale? Y consigue más de resistencia y aguanta bastante con la tontería. Pues esta nos viene súper bien, porque además de eso, nos beneficia también para la Q, para la E, para la ulti y también para la cura, ¿vale? Nos beneficia para todo. Así que lo dicho, yo diría esta. Pero para gusto colores. Luego está derribado, infliges hasta un 4% más de daño a todos los campeones que tengan 150 más de vida máxima que tú. Luego aumenta un 10% con una diferencia de 2000 de vida máxima. Esto está muy bien si el otro equipo tiene muchísimos tanques, ¿vale? Si tiene muchos tanques, si el jungla es tanque, el top es tanque, el support es tanque, pues a lo mejor sí que diría de pillarme esta mejor, ¿vale? Porque además los tanques suelen ser front lane, ¿vale? Están siempre delante del equipo enemigo, son los que están delante, pero sí que es verdad que si sabes jugar bien con G, G es eso, meterte en el momento oportuno y ir a por los más débiles, ¿no? Por los que más fácil sea matarlos y ya está, es así. Así que aún así yo diría de pillarme esta sí o sí, pero bueno, eso para gustos colores. Y luego este último esfuerzo, infliges un 5-12% más de daño a los campeones mientras esté por debajo del 60% de vida. El daño máximo se consigue al llegar al 30% de vida. No está mal, ¿vale? No está nada mal porque allí es fácil tenerlo con poca vida, ¿vale? Pero yo sigo diciendo que el golpe de gracia es muchísimo mejor. Porque si eres capaz de matar al enemigo rápidamente, en plan cuando él tiene poca vida, te viene perfecto porque cuando matas a un objetivo, vuelves a tener la Q, ¿vale? En plan entera. Y eso mismo, te viene bastante mejor eso, hacer más daño cuando el objetivo tiene poca vida. Además, cuando el objetivo tiene poca vida, es cuando se tire, cuando más le cuidan, ¿vale? Es cuando más, el support más se centra en él y esas cosas, y todo el equipo en general. A lo mejor si vas a por el ADC y tiene muy poca vida, pues es normal que todo el equipo esté atento a que no le maten y esas cosas. Así que el golpe de gracia yo diría que es con G, yo creo que es lo mejor de los tres. Y luego como runas secundarias, yo me he pillado dominación, ¿vale? Impacto repentino, por lo que os expliqué antes, ¿vale? Vamos a leerlo, pero es lo de teletransportación, deslizamiento, salto, o sea, se la Q y demás. Es lo que mejor va con G de estas tres. Y luego está cazador voraz. Te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. La primera vez que asesines o asistas en el asesinato de cada campeón enemigo, consigues una acumulación en caza recompensa. La curación se reduce en un tercio para las habilidades de área de efecto y etc. ¿Por qué esta está tan rota? Porque hice la prueba hace un rato y parece ser que con cazador voraz te curas gracias a la E. Cuando te activas la E, que es lo de reforzar los básicos de la espadita, pues parece que te curas gracias a esto, cazador voraz. Y eso, y ya no solo eso, sino que encima te curas también con las Qs. Y las Qs las tenemos mucho antes, gracias a compás letal, a todo lo que os he contado antes. Así que yo creo que tres o cuatro habilidades tienen bastante sinergia. Esta junto con esta y esta y etc, etc. Por lo que yo os diría cazador voraz. Además sirve en todas las habilidades. Incluso nada más tiras la ulti también te curas un poco, ¿vale? Aunque no lo creáis. Lo mismo con la W, lo mismo con la Q, lo mismo con la E. Y la E mientras está activa pues te vas curando un poquito más. Así que yo diría de cazador voraz sí o sí. Esto casi obligatorio. Y pues nada más, chicos, espero que os haya gustado esta página de runas. Ya sabéis, lo que os digo siempre, dejadme en la caja de comentarios si tenéis, pues yo que sé, alguna crítica y demás. O si queréis comentar algo o hablar sobre algo de esta página. Y pues nada más, chicos, ya sabéis, si os ha gustado, like, si no os ha gustado, dislike.
Y hasta el siguiente.